Saludos desde la ciudad deportiva, en el recinto ferial de Pozo Blanco, concretamente en el campo Luterio Olmo. Canal 54, la televisión municipal de Pozo Blanco, le lleva el partido de vuelta de las semifinales de ascenso a la segunda división nacional de fútbol femenino. Encuentro que va a medir al Club Deportivo Pozolbense Femenino y al Arenas de Armilla Club Deportivo. Ya están ahí las 22 protagonistas y el trío arbitral sobre el césped artificial de uno de los campos de esta ciudad deportiva. Partido complicado para las chicas de Manolo Fernández, que deberán de remontar un resultado adverso de 5-0. Conseguía el equipo granadino en el partido de ida el pasado domingo en tierras en Granadina. Aproximadamente un 150 espectadores se han dado cita en la tarde de hoy, amenazada lluvia, para presenciar este encuentro. Un partido va a estar dirigido por la señorita Alba Lora Torrecilla, auxiliada de las bandas por María José Villegas Nava y Esther Parlón Cortés, del Colegio Andaluz, concretamente de la delegación cordobesa. Ahí está el equipo de Arenas de Armilla, con Elena Bocerro, la delegada, al frente de él, ya que el entrenador Samuel Sánchez está sancionado. Nos han pasado ya el 11 de inicio. El Arenas de Armilla va a jugar con Julita Peinado en portería, Ana Clemente, Bea Sánchez, Delia Molina, María Jesús Calvo, Susana Cuadro, Manoli Lorenzo, Isa Herrera, Mari Carmen Bravo, Lorena Martín y Andrea Calvo. Para posibles cambios, Marina Zúñiga, María López, Lidia Soto, Conchi Baena y María Roja. También tenemos el 11 de inicio del Club Deportivo Pozolbense Femenino, que dirige Manuel Fernández. Ana Cachinero va a estar en portería, con el 3 Lidia Benítez, con el 5 Elena López, con el 6 Victoria Lévalo, con el 7 Sandra Madueño, con el 8 María del Mar Villarreal, con el 9 Ana Iglesias, con el 10 Soraya Wall y capitana, con el 11 Transi Luque, con el 16 Soraya Utrero y con el 18 María del Carmen Fernández. Para posibles cambios, con el 2 Elisa Cuevas, con el 4 María Fernández, con el 13 Elizabeth Rubio y con el número 25 Bea Leal, portera suplente. Ahí forma el 11 de inicio para los gráficos. Y ya está el equipo de Armilla, que va a jugar a la derecha de sus imágenes, con camisola azul con adornos blancos, pantalón en rojo, mientras el equipo pozoalbense lo hará a la izquierda de sus imágenes con su primera equipación blanca, la camisola azul, el pantalón. El trío arbitral que espera la llegada de ambas capitanas, como comentábamos anteriormente, Soraya Wall con el 10 por el equipo local, con el dorsal número 4 Delia Molina en el equipo granadino del Arenas de Armilla. Se va a proceder al sorteo de campo, aunque las jugadoras ya se han situado cada una en el terreno que, bueno, ha ganado el sorteo Soraya, con lo que se van a quedar así, tal y como estaban dispuestas, ambos equipos en el terreno de juego. Ahora la foto esa de en rigor antes de que dé comienzo este partido. Recuerden el equipo que prepara Manolo Fernández, ven ahí el banquillo, tendrá que remontar un 5-0 del encuentro de ida, un partido que no fue bueno del equipo pozalbense, que encajó 4 de los 5 goles en jugadas a balón en parado. Vamos a ver si es suficiente o no. Vamos a ver con qué actitud sale al terreno de juego también las chicas granadinas, con ese resultado cómodo que traen del el partido de vuelta, y si al final arriesgan o no. O lo más lógico es que posiblemente estén ahí a verlas venir y aguantar ese resultado favorable que traen del encuentro de ida. El otro encuentro que completa estas semifinales, estos partidos de vuelta, medirá al Atlético Jiennense y al Sporting Club. En el encuentro de ida perdió el equipo de Jaén por 1-2 frente al Sporting. Bueno, parece que hay algún tipo de problema. Ahí vemos una de las jueces de línea, que parece que se tienen que retirar algunos de los aficionados que están no están ubicados en la parte de asientos de este campo Luterio Olmo de la ciudad deportiva del recinto ferial, y hay pues algunos colegiados que no permiten que estén
o que solo permiten que los aficionados estén donde estamos nosotros situados. Hay una serie de asientos y ahí es donde deben de estar los aficionados, que están algunos detrás de la portería. Insisto, hay muchos árbitros que no lo permiten eso. Bueno, pues parece que ya definitivamente va a comenzar el partido, con un minuto de retraso sobre la hora prevista, que eran las 7 de la tarde de este domingo 24 de mayo. Arranca el partido. Ya rueda el balón en el campo Eleuterio Olmo de la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial. Partido, recuerden, de vuelta. El Pozo Almense se juega a estar en la final para ascender a Segunda Nacional, lo que sería un hito histórico en el fútbol el femenino Pozo Almense. En ahí parte del graderío y el bueno de Juanito haciendo caja, ya está vendiendo cupones, no pierde una. Balón en saque de banda para el equipo visitante. Va a ser la capitana Delia Molina la encargada de poner el balón en juego. Lo hizo ya, ha cortado María del Carmen Fernández con la testa. De nuevo balón a la banda, pide sitio Andrea Calero, que pone ya el balón en juego. Se apoya en su compañera capitana Delia. Delia que quiere llevarse el balón con la testa, atención a la pared, sigue Delia. Delia que pone para poner el balón al centro. Cortó de primera la capitana Soraya Wall, que parece que se ha hecho daño en el despeje. Posteriormente mandó el balón a saque de esquina Estran Siruque. Primer saque de esquina favorable al equipo de Armilla. Va a ser Andrea Calero la encargada de poner el balón en juego. Parece que no está conforme con la presión del el cuero. Dice el colegiado que está ok. Así que atención al lanzamiento de esquina. Primero de el equipo granaíno. Allá va el balón al área. Salido Ana Cachinero a despejar ese balón. Le hicieron falta. Tocaron en el área pequeña. Balón para el Pozo Albense. Pozo Albense que está cuajando una muy buena temporada. Recuerden, quedó campeón de liga, subcampeón de copa hace 15 días en Espiel frente al el Menciano, y ahora está jugando el partido de vuelta de semifinales por el ascenso a Segunda Nacional, después de acceder a estas semifinales tras la retirada del el Polideportivo Portuense del Puerto de Santa María en cuartos de final. Las jugadoras que hicieron el desplazamiento y, bueno, y una hora antes de que diera comienzo el partido recibieron la notificación de que el equipo gaditano se retiraba de la competición. Hay balón en saque lateral para el equipo pozolvense. Ya ha puesto la bola en juego. Al final puede ganarla el cuadro nazarí. Atención a la contra. Lleva la bola María del Carmen Bravo. Qué bueno ahí el robo de balón de Victoria Alévalo. Ahí está metiendo la bola al semicírculo central para que la controlara de primera Sandra Madueño. Bola, atención que le puede pegar. El globo se marchó fuera. El lanzamiento de Ana Iglesias. Se lamentaba Mari Carmen Fernández, que estaba esperando ahí en una buena situación dentro del área ese balón, pero optó por buscar el lanzamiento directo. Bueno, el pase de Sandra Madueño. Y ahí se la colocó a la pierna derecha, aunque prácticamente le pega con la espinilla. No con el empeine, y por eso se le va ligeramente desviado. Bueno, pues la primera aproximación del partido al área contraria, corrido a cargo del el Pozo Albense femenino. Ahora hubo falta sobre Victoria Arévalo, falta favorable al equipo Pozo Albense, ya en terreno del el cuadro granadino. La señorita Alba Lora Torrecilla indica dónde tiene que colocar el balón, prácticamente en la línea de medios. Un poquito más adelante a la altura del banquillo visitante. Atención ahí al lanzamiento de esta falta. Ahí está Victoria Arévalo dispuesta a pegarle al balón. Espera que se coloquen sus compañeras. Le da ya el ok la colegiada. Balón a la frontal del área. Saca la zaga del equipo nazarí. Corre, pero no puede llegar Soraya Utrero a esa bola que se pierde por la lateral.
Habrá saque de mano, saque de banda en el costado derecho del equipo de Arenas de Almilla. Ana Clemente sacando ese balón arriba, corta de primera en el Ana López, balón en saque lateral para el equipo de Armilla, aunque creo que la colegiada ha señalado mano, efectivamente, y justamente ahí en la línea de medios va a poner el balón en juego la capitana Delia Molina. Parece que le pega con las dos piernas, allá va, golpeo con pierna izquierda, el balón que lo despejó en corto Elena López, problemas para sacar ese balón ahora la defensa del equipo pozolvense, no se complica bien Victoria Arévalo, pegó fuerte arriba el balón que se perdió por línea de banda, intentaba llegar a esa bola la Jarota. María del Mar, Villarreal, al final no llegó a ese balón que de nuevo se perdió por línea lateral. Ana Clemente, la lateral derecha que pone el balón en juego. Larga esa bola de nuevo para la carrera de Carmen. Ha cortado Elena López. Balón en saque lateral para el equipo de Armilla. Un equipo que quedó campeón de la liga regular, la provincial granadina, en este ejercicio, con 31 puntos por los 29 del Club Deportivo Numancia, que fue segundo. De las 12 jornadas disputadas, ganó 10 encuentros, empató uno y perdió otro, con 65 goles a favor por solo 9 en contra. Sorprende el trabajo defensivo importante de este equipo, solo 9 goles en 12 partidos. Viene de golear en la Copa por 12-0 al Club Deportivo Nazarí, partido que se celebraba el pasado día 20. Y bueno, ahí está segundo clasificado con 24 puntos por los 25 del Granada Club Fútbol. En la Copa de la Copa Centenario. Atención al despeje erróneo de Transiluque. Peligro, Carmen, fuera. Primera oportunidad clara de gol para el equipo nazarí. Ahí el intento de despeje de Transiluque, que no acertó a despejar ese balón. La bola que se la dejó franca para Mari Carmen Bravo, que dentro del área le pegó con la derecha. Quiso ajustarlo tanto al palo diestro de Ana Cachinero, que al final se le fue fuera por poco. Y minuto 7.5 de juego de esta primera mitad. Primera oportunidad clara del equipo de Granada. De Armilla concretamente. El Arenas de Armilla. Vamos a ver la reacción del equipo pozolvense. Ahí está Transiluque, que va a poner el balón en juego. Lo hizo ya. Metía la bola ahí arriba. Al final ha despejado Lidia Benítez, balón de nuevo en posesión para el equipo azul y rojo. Es el equipo de Arenas de Armilla. Atención ahí, que presionaba Sandra Madueño, que se puede llevar esa bola. Ha reculado Bella para evitar la progresión en ese contraataque del equipo pozalbense y mandarle el balón a saque de banda. Ahí hemos visto fugadamente a Alfredito y su bombo con su chapela animando a las niñas del El Pozo Albense femenino, que están a las puertas de hacer historia. Atención, balón suelto en el área. Llegaba ahí con en todo para empalar Ana Iglesia. Balón a saque de esquina. Primer saque de esquina favorable al equipo Pozo Albense. Uno abotado también el cuadro de Granada. Va a poner el balón en juego Victoria Arévalo. Allá va el golpeo con pierna derecha. Uy, 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 uy. Creo que ha dado en el palo, ¿no? En el palo por fuera. Buscó el gol olímpico Victoria Arévalo. Bueno, pues nueva llegada. Ahora en este caso a balón parado del equipo pozolvense. Vaya rosca que le mete a la bola buscando sorprender el primer palo, que evidentemente se la hubiera colado a la portera, que estaba prácticamente en el centro de la portería. La portera que es Julita Peinado. Va a poner ya el balón en juego, golpeando ahí con pierna derecha. Larga
Ahí esa bola que la gana de nuevo el equipo pozalmense. Atención ahí a ese ataque. Expeditiva ahora la defensa del cuadro granadino. También las chicas del centro del campo pozalmense. Y al final fuera juego. Había banderín arriba. Estaba en posición antirreglamentaria Mari Carmen Fernández. A poner ya el balón en juego. La capitana Delia Moreno golpeando con la pierna izquierda, jugando para Andrea Calvo. Calvo que echa el balón al suelo, quiere jugar al centro. La bola que se pierde por línea de banda. Habrá saque lateral para el equipo granadino. Andrea Calvo sacando ya ese balón, jugando con su compañera Carmen. Andrea que quería meter el balón en la frontal del área, despejado con la testa en el López. Mano, mano clarísima, ¿no? No ha pitado nada, sí. Apitó mano, y si es mano debe haber cartulina amarilla. Señorita colegiada Alba Lora Torrecilla. Bueno, pues no ha mostrado amolestación alguna en esa acción. Y va a poner el balón en juego ya el equipo pozalbense. Ahí está la bola arriba, la frontal. Creo que otra vez la ha tocado en la mano, ¿eh? Bueno, no han señalado nada. Atención, que quiere correr la banda María de Carmen. Bravo, larga esa bola. Soraya Wolf que despeja en corto para que juegue Ana Iglesias. Que monta el contraataque. Ahí está la pipiola Ana Iglesias. Larga esa bola para nadie. Toda la ventaja para la portera Julia Peinado. Julita, como cariñosamente la llaman sus compañeras. Hemos tenido aquí unas aficionadas, han viajado con el equipo, alguna que otra es jugadora también, que nos ha facilitado el nombre de guerra de las chicas del Arenas de Armilla para este choque. La portera es Julita, Julia Peinado. Ahí vemos animando a los padres de algunas de las jugadoras del equipo pozalbense. Y la capitana Soraya Wolf que va a poner el balón en juego. Allá va golpeando con pierna derecha, metiendo esa bola ahí en tres cuartos de cancha. Ahora aparece un frontón. Otra vez bola arriba de Elena López. Elena López con la testa, se jugó ahí el físico. Buen balón interior para Ana Iglesias. También está Sandra Madueño. Al final fuera juego. Indicó posición antirreglamentaria de una de las dos jugadoras que peleaban por ese balón. Sandra Madueño y Ana Iglesias. Y Julita que va a poner el balón en juego. Llevamos ya 12 minutos y medio de juego de esta primera parte. Empate a cero en el marcador. Tiempos de 40 minutos cada uno de ellos. Son los programados según la nota de la federación para esta final. Para estas semifinales, pero ojalá y le contemos también la final. Pero para ello hay que hacer 6 goles, nada más y nada menos. El equipo pozalbense tiene que hacer 6 goles. Ha salido con mucha actitud al terreno de juego. Ha tenido un par de llegadas, pero ojo, también ha tenido una ocasión muy clara el equipo granadino en las botas de Carmen. Atención de nuevo al ataque y ahí hablaron, se han estorbado ahí Sandra Madueño y Lilia Benítez, y otra vez banderín arriba, tiene un resorte la asistente aquí de la banda donde estamos nosotros ubicados, y ha vuelto a indicar posición antirreglamentaria. Ya está poniendo el balón en juego Delia Molina. Larga, ahí esa bola que la puede recuperar el equipo pozalbense. Al final no, se hacen ahí un pequeño lío también. Buena la lucha, la pelea de las chavalas de Manolo Fernández, que han salido decididas a por el partido. Como no puede ser de otra manera, hay que hacer cuanto antes gol para ver si se ponen o no nerviosas. Están jugando muy cómodo el equipo de Armilla. Uy, cómo ha cortado ahí esa bola María Jesús Calvo Mariquilla. Hubo mano, balón para el equipo pozalbense. Y hay una falta en tres cuartas de cancha que va a botar la especialista Victoria Arévalo.
Está muy lejos para sorprender ahí a Julita, pero igual le pega, ¿eh? Igual le pega desde ahí. Ahí sitúa el balón con Mimo. Ya da el ok, allá va, busca lanzamiento directo. Blocó en dos tiempos Julita. Bueno, lo ha intentado a balón parado también el equipo pozalbense. Atención ahí a Mari Carmen Fernández, que juega atrás para Ana Cachinero, que despeja la bola. Se marcha directamente fuera. Mientras hemos visto ahí repetida el lanzamiento de la falta de bien, Victoria Arévalo. De nuevo balón en saque lateral para el equipo visitante. Ahí está Andrea Calvo con la bola. Juega para Delia. Delia mete ese balón al área. ¡Ojo el bote! ¡El bote! ¡El bote! ¡Gol! ¡Gol de la Arenas de Armilla! ¡Gol de Delia Molina! ¡Gol de la Armilla! 15 minutos de juego de esta primera parte. Aparentemente un balón sin peligro. Lo colgó al área Delia Molina. Mide mal Ana Cachinero. Le bota el balón delante. Y le pasa por encima, alojándose el balón en el fondo de la red. 16 de la primera parte. Marcó el Arenas de Armilla. Marcó la capitana Delia Molina. Pozalbense 0. Arenas de Armilla 1. El más difícil todavía, como en el circo. Bueno, pues ahora hay que hacer 7 goles para pasar a final, ¿eh? Cómo se le ha complicado el partido al equipo pozalbense en esa volea que no entrañaba peligro, pero lo que son las cosas. No midió bien Ana Cachinero y al final el balón acabó en el fondo de la red. Bueno, venga, ánimo a las chavalas, queda todavía mucho partido. Con la actitud que están jugando, estoy convencido que pronto van a llegar a ocasiones para hacer el gol. Balón en saque lateral para el equipo de Armilla. Larga esa bola, no ha pasado absolutamente nada. Hay saque de banda para el Club Deportivo Pozalbense, aunque protestaba la jugadora en granadina, que le podían haber hecho falta. La colegiada no indicó absolutamente nada punible en esa acción. Y juega María del Mar Villarreal. Ahí está la jarota jugando para Ana Iglesias. Ana Iglesias quería meter esa bola para Sandra Madueño. Se quedó corto ese balón. Despeja como puede la zaga del equipo granadino. Ahora se ha equivocado en el pase Mari Carmen Bravo. Bueno, el detalle de calidad de Victoria Arévalo al quedarse con ese balón. Y ahora vamos a ver quién me baja el esférico. Bueno, pues lo puede hacer Sandra Madueño. Buena la apertura para la jarota María del Mar Villarreal. Ahí se da media vuelta, va a ensayar el disparo. El balón que le cae rechazado para Lidia Benítez. Se probó también fortuna desde lejos. Se marchó fuera en este minuto 18 de juego de esta primera mitad. Bueno, como ven, está queriendo el equipo pozalbense. Está llegando, está dominando la situación, pero está por detrás en el marcador. Ha sacado ya Julita Peinado. Se quedó corto su saque. Balón al área. Falta. No, le van a pitar falta a María del Mar Villarreal sobre Julita Peinado. No, dice la colegiada, bueno, da ventaja. Y saca ya la portera del equipo granadino del Arenas de Armilla, que tiene un pie y medio en la final con este resultado de 0-1. Aquí en el campo Luterio Olmo de la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial, que unido a los 5-0 del partido de ida, un global de 6-0. Una aventura complicada se nos antoja para el equipo pozalbense. Pero bueno, no está nada escrito. Estamos hablando de deporte y la actitud, desde luego, que están teniendo las chicas de Manolo Fernández es realmente extraordinaria. Balón en saque lateral para el equipo pozalbense. Ahí está Transi Luque jugando para Mari Carmen Fernández. Ahí está Mari Carmen Fernández, saca algo por ahí, por lo menos. Se va cerquita del banderín de córner.
va a intentar sacar por lo menos el córner, nos vemos, el público que se abalanza, uy, ha sacado ese centro Mari Carmen Fernández al área, para el rechace que le cae a Transi Duque, le puede pegar, arriba, le pegó Transi Duque arriba, en este minuto 19 de juego de esta primera mitad, nueva llegada, nuevo disparo a portería del el Pozo Albense. En este primer acto. Va a poner ya el balón en juego. Julita. Estamos en el minuto 20 de esta primera parte. Ecuador del primer acto. 0-1 gana el Arenas de Armilla. Con gol de Delia Molina. Al equipo Pozo Albense. El balón en profundidad, lo metía Victoria Arévalo, vamos a ver si puede llegar, si sí, llega Mari Carmen Fernández, evita que la bola se pierda por línea de fondo, otra vez Mari Carmen Fernández, saca ahí algo, ahora problema, viene también la ayuda Ana Iglesias, que se apoya en Soraya, Soraya Huelca quiere poner el centro, al final el balón se pierde por la lateral, saque de manos para el equipo pozolense, deja Mari Carmen Fernández que sea de nuevo Transi Duque la que ponga el balón en juego, quería meter ese balón al área y ahora sí, córner. Va a ser el segundo córner favorable al equipo pozolvense en esta primera parte. Ahí ya va dispuesta a poner el balón en juego Victoria Arévalo. Sacó en corto la bola que le cae de nuevo a Victoria Arévalo. Vuelve a forzar otro córner que es ya el tercero de esta primera mitad. Ahí está en Victoria que va a poner el balón en juego. Ahora lo va a meter dentro de área. Ya va la bola. Gol, gol, ¿no? Gol, yo creo que la ha cogido dentro, ¿no? Sí, gol, efectivamente. Gol, 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 de Victoria Arévalo. Gol, 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 gol. Del Pozo Albense. Lo había intentado hace algunos minutos. El balón pegó en el palo. Ahora lo coló dentro. Empató el Pozo Albense femenino. Empató Victoria Arévalo. Pozo Albense 1. Arenas de Armilla otro. Bueno, pues la verdad es que lo mejor que le ha podido pasar al equipo pozolvense es que haya conseguido empatar el partido muy pronto, prácticamente 7 minutos después, 6-7 minutos después de que encajara ese gol el cuadro que dirige Manolo Fernández, pues consigue empatar el partido. Yo creo que entró, aunque me da la impresión que toca la portera y el balón toca en el larguero y entra, o no sé si entra primero y luego lo toca la portera y el larguero. A mí me da la impresión que ha entrado de primero, pero vamos, tampoco en la posición que nosotros estamos ubicados no lo podemos asegurar o aseverar 100%. Bueno, empate a uno en el marcador. El partido está bonito, el partido está entretenido. Este de partido de vuelta de las semifinales por el ascenso a Segunda Nacional. Pudo haber en mano, dice la colegiada que no. ¡Ojo! Tiene que salir. Salió en falso la portera Julita. Y le pegó a ese balón Mari Carmen Fernández. Y ahí vemos a Alfredito. Vamos, 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 animando. Alfredito con su bombo y su chapela. Soraya Wall, que metía ese balón en la frontal del área para que intentara el remate María de Mal Villarreal. Llega Transi Duque, se anticipa. ¡Ay! Pudo ahí el control Lidia Benítez controlar ese balón que al final se pierde por línea de banda. Habrá saque lateral para el equipo de Armilla. Han sacado mal, recupera la posición de la bola el equipo pozolvense. Ahí está Transi Duque dispuesta a poner el balón en juego. Vamos a ver qué pasa con han tenido ahí un pequeño rifirrafe Transi y Manoli y Lorenzo. La ha llamado la señorita Alba Lora, la trencilla de turno, para indicarles que tranquilidad, que no quiere problemas.
Bueno, pues son unas de las chicas, de las componentes también de este equipo que hoy no están jugando. Las que hemos visto del equipo de Arenas de Armilla. Que bueno, han completado el autocar con las jugadoras, padres y algún que otro acompañante. También con bombo incluido. Por el momento están tranquilos. Bueno, ahora hubo falta favorable al equipo de Ara Armilla. Falta sobre Isa Herrera. Aunque quiso ponerlo rápidamente el balón en juego Victoria Arévalo. Y no picó. Ahí está la autora del gol, Delia Molina, golpeando ese balón con la izquierda, poniéndolo ahí en la frontal del área. De espaldas a portería, Carmen. Al final la bola la gana de nuevo el equipo pozalbense. Ahí está Victoria Arévalo. Larga esa bola para la carrera de Lidia Benítez. La ventaja para Delia, que se cruzó en su camino y evitó que pudiera controlar ese balón, que se perdió por la lateral. Saque de manos para Delia Molina, que ha puesto ya el balón en juego. 1-1 en el marcador, aquí en el campo Lutero y Olmo de la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial. Partido de vuelta de las semifinales por el ascenso a Segunda Nacional de Fútbol, el femenino. Pozalbense femenino 1, Arenas de Armilla otro. Tiene que salir Julita para despejar ese balón. Bien, Transiluque muy encima siempre de la jugada. Llega Lidia Benítez a ayudar para despejar ese balón al final. La colegiada cobró falta favorable al equipo pozalbense. Ahí está Soraya Wall dispuesta ya a poner el balón en juego. 26 son los minutos por mi cronómetro que llevamos de esta primera parte. Empate a 1 en el marcador. Se quedó corto ese lanzamiento de la falta de Soraya. Atención a la presión de Carmen. La ventaja para Ana Cachinero, que despeja ese balón. Maricarmen Fernández, Soraya. Y al final el balón que queda suelto fuera de juego. Menos mal que estaba en posición antirreglamentaria Maricarmen, bravo. Y la verdad es que ha habido falta de entendimiento entre las jugadoras del pozalbense. Hasta tres han estado peleando por esa bola. Al final se salió suelta. Y bueno, y tuvieron ventaja. Las pudo tener ventaja, ¿no?, la jugadora de el equipo de Armilla. La falta favorable al pozalbense. Ahí está de nuevo Victoria Arévalo, que le va a pegar al balón. Terreno del equipo en granadino. Allá va el balón al área. Había subido en busca del ataque, en busca de un remate Transiluque. Especialmente, bueno, reconocible por ese pelo rubio trenzado. Una Transi que se lesionaba en el partido de ida de la espalda y ha llegado justito para este choque. ¡Ojo! ¡Peligro! ¡Bien, Ana! ¡Qué bien le aguantó Ana ahora a Isa Herrera! En este minuto 27 de juego de esta primera mitad. Otra desaplicación defensiva del equipo pozalbense que le ha podido costar caro. Vemos la acción repetida. Una falta lejana. Ahí el bote pilla las espaldas a la defensa pozalbense. Bea Sánchez. Y está a punto de sorprender a Ana Cachinero. Decía, el dominio total y absoluto del partido lo tiene el pozalbense femenino. Está llegando en varias ocasiones claras a la portería contraria, pero ojo que en contraataque puede hacer mucho daño el equipo que dirige Samuel Sánchez, que está dirigiendo el encuentro desde la grada. Veamos al señor que celebraba el gol con las jugadoras. Es el técnico Samuel Sánchez, que está aquí en la banda, unos metros a nuestra izquierda, donde estamos nosotros situados, y que desde ahí está dirigiendo a sus jugadoras. En el banquillo está la delegada Elena Becerro. Bueno, pues hay balón para
el equipo visitante para el Arenas de Armilla. A ver, saque de esquina. Mira, María del Mar Villarreal, que le coloca el balón a Delia Molina, que se toma todo el tiempo del mundo. Empate a uno en el marcador, minuto 29. Quedan 11 para que finalice esta primera parte. Allá va el balón al área. Justadito, justadito, buscando sorprender en el primer palo. La bola que se marchó fuera. También intentó sorprender con ese lanzamiento de córner cerrado al primer palo Delia Molina, la autora del el gol del el cuadro nazarí. En la tarde de este domingo 24 de mayo. Día también especial por aquello de las elecciones municipales y autonómicas en algunas regiones de nuestro país. Balón en saque de banda para el equipo visitante. Ha despejado Elena López. Atención a ese balón largo en profundidad. Puede haber peligro. María del Mar Villarreal. Habían empujado ahí, creo, ¿no? Estaba pidiendo penal. No creo que vaya a señalarlo, ni mucho menos en este minuto 30. Jugada para la polémica. El empujón sobre María del Mar Villarreal. Ya estamos de nuevo en vivo. Balón disputándose en terreno del equipo de Armilla. Ha estado a punto de conectar con el balón Sandra Madueño. Al final la bola que se perdió por la lateral. Saque de banda para el pozoalbense femenino. Empate a uno en el marcador. Y ahí está Soraya Utrero dispuesta ya a poner el balón en juego. Lo hizo ya. Metía esa bola ahí para Sandra Madueño. No llegó a controlar, pero sí la gana Victoria. Allá va el lanzamiento. ¡Golazo! Por toda la cuadra. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Victoria! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del pozoalbense! El robo de balón de Victoria B. Adelantada a la portera y le coloca el balón por la escuadra izquierda de la meta defendida por Julita. Auténtico golazo. Segundo en la cuenta particular de Victoria Arévalo. Marcó el pozoalbense. Marcó Victoria Arévalo 32 de esta primera parte. El pozoalbense hace lo más difícil. Le da la vuelta al partido. Se coloca por delante en el marcador. Gana por 2-1. Vaya golazo de Victoria, los dos, ¿eh? El otro también con el saque de esquina. Y este que volean de tres cuartos de cancha de Victoria Lévalo, que ha terminado en el fondo de la red. Una recuperación de balón propia suya de Victoria, que no se lo pensó dos veces. La verdad es que muchas veces hay que intentarlo también desde lejos. No hace falta llegar con el balón controlado hasta el área pequeña. Ojo, balón en profundidad. Nada, esta vez la ventaja para Julita Peinado. Decía que muchas veces no hace falta llegar con el balón controlado al área pequeña y hay que probar a los porteros con lanzamientos desde fuera del área, que puedan intimidar. Ay, atención, que no hay fuera de juego. Sí lo hay. Tardó en señalar el balón, las protestas del respetable. Pero nada. Posición antirreglamentaria. El balón que será para el equipo granadino del Arenas de Armilla, que está cayendo en el campo Luterio Olmo de la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial por 2-1 frente al El Pozoalbense femenino. Recuerden, partido de vuelta de las semifinales por el ascenso a la segunda nacional de fútbol femenino. La otra semifinal mide también en la tarde de hoy al Atlético Jiennense y al Sporting Club. Sporting Club que ganaba 2-1 al Atlético Jiennense en el partido de ida. Y juega en la tarde de hoy, como digo, en Jaén, en el campo Sebastián Barajas, frente al Sporting Club. Ya ha puesto el balón en juego el equipo pozalbense. Gana metros de nuevo, balón a la banda.
Ahí está Transi Luque metiendo ese balón largo. La bola ha salido. La bola ha salido ahí en el control. Se le fue a la jugadora Pozo Albense, concretamente a Sandra Madueño. Balón en saque lateral para el equipo granadino. Ha cortado bien Mari Carmen Fernández. Sandra Madueño, vaya gorrito de Sandra Madueño. Creo que le han hecho falta. No han señalado nada, ni el colegiado ni la asistente, que estaba pendiente a señalar posición antirreglamentaria fuera de juego, quizás que a lo que estaba sucediendo. Para mí falta clarísima. Al final, balón en saque lateral para el equipo pozolvense. Atención a Victoria Arévalo, que pone el balón al centro. Lo ha llegado ahí por poco Ana Iglesias. Despeja como puede Julita ese balón. Insiste el Pozo Albense. Ahora por el centro. Ahí está Victoria. Victoria ahora no puede irse de una nube de jugadores, de jugadoras azulonas y rojo del equipo de Arenas de Armilla. Ahí animando también el técnico Manolo Fernández, que llegó para sustituir al frente del el primer equipo en la recta final del campeonato liguero. Pues a un hombre que con el que arrancó la liga este equipo, después que lo dejara la pasada temporada Eusebio. Y bueno, se hizo cargo Juan Estudillo, Eusebio Calero, que solo estuvo una temporada la pasada y arrancó la liga Juan Estudillo, que luego pues no abandonó el equipo, pero sí dejó de ser el primer entrenador. Creo que fueron 3 o 4 jornadas antes de que terminara la fase regular de la liga. El equipo había entrado en una situación delicada, peligraba el campeonato y la clasificación para jugar la fase de ascenso, y la dirección deportiva del Pozolvense femenino optó por dar un cambio en la dirección del equipo y darle el mando a Manolo Fernández, un entrenador con experiencia en equipos masculinos de categorías base y también de senior, pero siempre masculino. En su primera aventura con el fútbol femenino, y la verdad es que está cumpliendo, ya que consiguió que el equipo terminara campeón de liga. No metió en la final de Copa con el Menciano, una final que se jugó en Belmez y que terminó con empate a 1. Y luego pues en la tanda de penalti ganó el equipo de Doña Almencía la final de esa Copa. En un partido, por cierto, donde también hubo un gol parecido, un gol olímpico, pero que en esa ocasión no dio validez el trencilla de turno. Ahí balón en saque de banda para el equipo pozolvense. Ahí está ya poniendo el balón en juego María del Carmen Fernández. La bola que la tiene ahora Victoria Arévalo. Ahí no hubo entendimiento. El balón largo, toda la ventaja para la portera Julita, que se adorna y le araña algunos segundos al crono. La verdad es que en eso también tienen experiencia, tiran de veteranía. El fútbol también es de listo, ¿no? Y el resultado ahora están por detrás en el marcador. Hombre, es muy difícil, complicado, pero bueno, no es ni mucho menos imposible. Ha conseguido darle la vuelta al marcador el equipo pozolvense. Y aunque el resultado todavía le es muy, muy favorable al cuadro granadino, pues aprovechan cualquier circunstancia para intentar ganarle algunos segundos al crono. Ha podido haber mano en lo que protestaba en Victoria Arévalo, pero la señorita Alba Lora Torrecilla no ha señalado absolutamente nada. ¿Hay fuera de juego? No, ahora no hay fuera de juego. No ha podido empalar a María del Carmen Villarreal. Hoy nos está prodigando demasiado en los lanzamientos a portería. Estamos a 2 minutos para que finalice esta primera parte. El balón al área, lo saca ahí como puede la zaga del equipo de Arenas de Armilla. Y va a ganar de nuevo la posesión de la bola del equipo pozolvense. Así lo ha hecho. Juega Victoria Arévalo. Bueno, está teniendo
una presencia importante ahí en el centro del campo. Apertura para María del Carmen Fernández, ojo dentro del área, María del Carmen la pone en la frontal, pégale de primera, es que le llegó a la pierna izquierda, se la colocó en la derecha Lidia Benítez, blandito, el balón sin problemas para que lo detuviera Julita Peinado. Bueno, pues, acción que llegaba en el minuto 39, y atención ahora a la contra. Ahí está Carmen, bien Soraya, tapó ahí Soraya, balón en saque de portería para el equipo pozalbense, mientras vemos repetido el último lanzamiento entre los tres palos del equipo pozalbense, ahí es que le llegó el balón a la izquierda, se lo colocó con la derecha, que le pegó blandito Lidia Benítez y detuvo sin problemas Julita Peinado. Bueno, pues ahí hemos visto focalmente al entrenador del equipo visitante, Samuel Sánchez, que está sancionado y por ello está dirigiendo el partido desde el graderío. Por micrómetro se ha cumplido ya el minuto 40 de partido. No sé cuánto alargará, no debe alargar mucho porque no se ha perdido tiempo. Ah, qué de banda para el equipo pozalbense. Se lamenta Mari Carmen Fernández, no sé si porque quería haber sacado a lo mejor lo rápido y ha esperado que llegara Transi Luque para poner el balón en juego. Ahí lo hace ya para Mari Carmen, ahí hubo carga, dice que la carga es legal, con lo que no hay nada punible en esa acción. Hay saque de portería para el Arenas de Armilla. Un minuto sobre el tiempo añadido, sobre el tiempo reglamentario, perdón, uno de añadido, minuto 41. Insisto que nos habían comentado que son dos tiempos de 40 minutos. Saque de banda para el Arenas de Armilla. Mari Carmen Fernández ahí despejando esa bola. Balón ahí en el centro del campo. Atención ahí, bien. Defendiendo también la línea de medios. Comenzando a defender desde arriba el pozalbense y forzando, como en este caso, el error en el despeje, por tanto la recuperación, ahora en este caso para Ana Iglesias, que jugó ahí metiendo el balón dentro del área. Ahí está la jarota María del Mar Villarreal, si la que la puede liar. Viene Delia para despejar esa bola, Victoria que la gana de nuevo para el equipo pozalbense. Vaya partidazo que está haciendo Victoria Arévalo, ya no solo por los dos goles, sino por la presencia que está teniendo en el centro del campo, en la zona de creación, de distribución, y también ganando algunos balones, zafándose también en defensa. Una sin duda de la destacada del equipo pozalbense en esta primera parte, aunque todas el resto de sus compañeras también están rayando a un muy buen nivel. Bueno, 42 y medio de juego de esta primera parte y se sigue jugando. Se le ha parado el crono, atención, peligro, ojo, Carmen puede marcar. A Providencial, la llegada de Elena López y de Soraya Otrero para mandar ese balón a córner. Vemos la acción repetida, ese balón en largo de Bea Veilla, buscándole de nuevo la espalda a la zaga del equipo pozalbense. Ahí esa vaselina de Carmen sobre la portera Ana Cachinero, y al final fue, como decía Soraya Utrero, la que mandó el balón a córner. Se saca ahí sin consecuencia, nuevo saque de esquina, que es el tercero. Empatan a lanzamiento de esquina ambos equipos en tres. Ahora por la otra banda, ya va el balón al área, cerradito, no llega nadie a rematar, tampoco a despejar. Ahora sí, vaya balonazo que ha recibido Soraya Utrero, Vaya balonazo que he recibido en la boca del estómago en este minuto 44. Bueno, 4 de alargue, es que no se ha perdido tiempo, no entiendo nada. Se ha debido de perder el... Se ha debido de parar el reloj, precisamente está... Dice que queda un minuto. Creo que... Dice que queda un minuto, o sea que se va a ir a los 45, Pues la verdad es que no lo entiendo. Porque, insisto, son dos tiempos de 40 minutos lo que... tenemos conocimiento, según hemos podido informarnos,
desde la federación. Bueno, pues aquí se van a jugar 45, porque somos especiales. Porque por otra cosa no lo entiendo. O que haya cambiado la normativa de ayer para hoy. Bueno, pues ahí están a Cachinero sacando con en la derecha. Balón al círculo central y final, efectivamente. Bueno, pues ha dado 44 minutos, casi 45, a esta primera parte, que termina con la victoria parcial del pozolvense, que gana por 2-1. Una primera parte que ha dominado el equipo pozolvense, que ha tenido muchas más llegadas, que ha tenido el control del partido, el tempo, mientras que el equipo de Arenas de Armilla se ha dedicado pues a verlas en venir, bien... plantada atrás e intentando sorprender con alguna contra, con algún balón largo, pillándole las espaldas a la zaga Pozo Alvense. El marcador se movió en el minuto 16 cuando Delia, en una volea en el área, no mide bien la portera Pozo Alvense Cachi, y el balón termina en el fondo de la red. Seis minutos más tarde, gol olímpico de Victoria Arévalo en el 21, ponía las tablas en el marcador, y el 2-1 con el que ha terminado esta primera parte llegaba en el minuto 31 con un zapatazo en tres cuartos de cancha de Victoria Arévalo, que entró por todas las cuadras. De descanso aquí en la ciudad deportiva del recinto feriano, en el campo Luterio Olmo, partido de vuelta de semifinales por el ascenso a Segunda Nacional de fútbol femenino. Pozolvense femenino 2, Arenas de Armilla 1.